Mario Onaindiari buruz hitz egiteko bildu gara gaur bere bizitza, pensamendua eta ondarea gogoratzeko. Mario guri historia, hurbileko funtsesko pertsona dugu. Aldian behin agertzen den politikari bikain eta eredugarri horietako bat. Mario Euskaldunon arteko elkar bizitza defendatu zuen desberdinen arteko ulermena eta berak ibili zuen bide berbera ibiltzen dugu guk gaur. Terrorismoarekin behin goz, amaitu dugun egune hauetan, elkarbizitza demokratikoa esartzea izan behar dugu, elburutsat batasunean eta memorian oinarritutako biziki detsa esarri behar dugu. Eta bide honetan, Marioren eredua eta ondarea ezinbestekoak ditugu. La verdad es que poco se puede añadir, y desde luego no mejor, a lo que se ha dicho ya sobre este libro y sobre la figura de Mario Nendía, pero aún así, a pesar de que me lo habéis puesto muy difícil, quiero agradecer a la Fundación que lleva su nombre, a la Fundación Mario Nendía, el que me haya dado esta oportunidad de estar en esta presentación y decir algo al hilo de este libro, no solo lo que ya expreso en el prólogo sobre la importancia de publicar libros como este y del interés enorme. Que para mí tiene la figura de Mario, sino porque me permite aprovechar la ocasión para hacer también algunas reflexiones propias, muy en línea, creo yo, del pensamiento del propio Mario. Todos y todas conocéis, no es ninguna originalidad la cita de, de Bertolt Brecht. ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Bueno, pues Mario era de esta clase de hombres imprescindibles. Un luchador impenitente en toda clase de causas y en toda clase de cosas. Yo creo que el libro refleja bien a las claras que de alguna manera nos encontramos en presencia de uno de los últimos intelectuales completos. Una persona capaz de interesarse por la política, por la literatura, por la música, por el teatro, por el cine y no de cualquier manera, sino como derramador de pasión en cada una de estas facetas. Verán, muy al hilo de lo que ya se ha dicho aquí, cada uno de nosotros conformamos nuestra manera de pensar y de ser sobre bases y fundamentos dispersos, en los que nos influye el origen familiar, las vivencias de la infancia y de la juventud, los entornos, las circunstancias. ...y también el pozo de las lecturas escogidas. Todas estas cosas y muchas otras conforman el ser y el sentir de las personas... ...y Mario Nedia no fue una excepción. La descripción que en el libro se hace de su infancia... ...del paso de una sociedad idílica y bucólica a un mundo industrial repleto de injusticias... ...fue algo determinante en su toma de conciencia y en su posición ante la vida. Y esto... Necesariamente nos debe de llevar a una reflexión que Mario compartía y que creo que es esencial para entender nuestro tiempo y, si me lo permiten, también la política que humildemente he venido aplicando desde que asumí las riendas del Gobierno vasco. Euskadi es una sociedad plural y diversa. Plural porque es innegable que los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi tienen diferentes maneras de entender la vida, diferentes formas de pensar. Y diversa porque son múltiples los sentimientos de identidad y de pertenencia entre nosotros. Pero lo bueno de todo ello, donde reside la grandeza de la democracia en Euskadi, es que todas esas identidades particulares son vascas por igual. Mario Naindía tuvo siempre claro que no es posible anteponer una idea a la otra haciendo una apelación a la historia o al pueblo y en ello empeñó su lucha y su vida. por ello cuando se clasifica a quienes tienen sentimientos diferentes o cuando alguien pretende asumir que lo suyo es lo vasco y no lo de los demás me rebelo debiéramos de rebelarnos todos porque cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos y trabajamos en euskadi tenemos derecho a sentir libremente a expresar nuestra identidad sin tener que justificarnos permanentemente ante ningún tribunal de la esencia. El Estatuto de Guernica, que entre otros impulsó Mario Endía, nos constituye a Euskadi como comunidad política. Y no es ni mucho menos un mero listado de transferencias, sino sobre todo un gran pacto. Es un pacto con España. Es un pacto entre los territorios que conforman el País Vasco. Y por encima de todo, es un gran pacto de convivencia entre quienes somos, ante todo, ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Y esto es algo que siempre ha defendido, que siempre de, defendió Mario, que siempre ha defendido el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, que tanto contribuyó Mario Onaindía a alumbrar. Porque hemos puesto siempre esta consideración por encima de cualquier otro interés particular. Vivimos ahora tiempos convulsos, donde la economía lo tapa todo, lo determina todo. Los denominados mercados pretenden imponer su ley a la gente por encima de la política y yo, como Mario, soy un firme defensor de la política como la herramienta capaz de transformar realidades injustas, de la política con mayúsculas como la que concebía Mario Nendía, la política como el único instrumento eficaz que tiene la ciudadanía para defender las conquistas sociales, el estado del bienestar, la justicia, la igualdad de oportunidades. Frente a quienes defienden un estado débil y un mercado sin regulación, otros apostamos decididamente por la política como herramienta, por poner controles a la actividad económica, límites a los movimientos financieros especulativos y sometimiento de ese poder financiero a la ley. Y esto es muy importante en este momento. Pero que el debate económico sea el centro de nuestro quehacer presente no debe hacernos olvidar que hay quienes ya están poniendo otra vez de nuevo en marcha políticas excluyentes, políticas de vuelta al pasado, políticas de enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, cosas que pensábamos que se habían acabado, pero que siguen estando ahí latentes. La gente tiende a pensar que las malas cosas que han desaparecido no pueden volver. Bueno, pero esto solo es así si todos somos conscientes de lo que está en juego. Lo digo porque, desgraciadamente, lo vemos ahora en Guipúzcoa, donde el Gobierno foral de Bildo está desplegando las más rancias y sectarias políticas soberanistas, con medidas, en el fondo, nada inocentes, como ese censo. de ciudadanos o de ciudadanas en función. de si tú o tus padres has nacido, han nacido en Euskadi o en otra parte. De si hablas euskera o no, para clasificarnos, para otorgarnos diferentes categorías, diferentes prestaciones. Y esto es algo terrible, que se empieza con censos que parecen que no van más allá y se acaba haciendo ciudadanos de primera y de segunda en función de una determinada vasquidad atribuida, por supuesto, por ellos mismos. Pero también lo vemos en otro. Algunos nos dicen que con su vuelta habrá un gobierno vasco de verdad. E incluso, alguno de los antiguos dirigentes del partido que, que dijo esto llegó a decir, refiriéndose a mí el otro día en una entrevista, que claro, los de la orilla izquierda, y no sé si se refería a la ideológica o la geográfica, o seguramente a las dos. Claro, los de la orilla izquierda teníamos la misma vinculación a este país que a China. Claro, otra vez, considerándose ellos los únicos vascos de verdad. Otra vez, despertando los viejos fantasmas del enfrentamiento, de la división, que tanto daño hicieron en el pasado a la sociedad vasca. Y esto para mí solo es una auténtica vergüenza política. De esta gente. Por lo tanto, frente a esto, es tiempo de reafirmarnos en nuestro compromiso solidario con una Euskadi plural, diversa, de ciudadanos y de ciudadanas libres e iguales. Una sociedad donde nadie tenga que justificarse por pensar o por sentir de una determinada manera, donde a nadie se le imponga ser vasco de una forma concreta. Y donde se prime el acuerdo, el entendimiento, el respeto, la tolerancia, porque esa es nuestra gran riqueza. En definitiva, una sociedad justa, progresista y avanzada como la que soñó Mario India y que podéis ver simplemente acercándolos a las páginas de esta obra. Mario es para mí y para muchos socialistas y mucha gente de bien, el espejo en el que nos miramos. Para ser mejores. Y así lo va a seguir siendo siempre. Es que recasco.